Hasta 150.000 euros ha llegado a cobrar David Guetta, un conocido DJ, por una sesión de 2 horas pinchando su música. No sé si es por esta razón o por alguna otra razón, pero más de 300 jóvenes se han preinscrito ya en el nuevo ciclo formativo de vídeo, disc jockey y sonido que arranca este mismo curso en Valencia, Madrid o Barcelona. En nuestra comunidad, los que así lo deseen, solo podrán formarse en esta profesión de manera privada. Uno de esos lugares es Indigo School. Sergei Red es su responsable. Sergei, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tiene esto de ser DJ que tanto atrae a la gente? Más de 300 personas preinscritas en este ciclo formativo. Pues yo creo que estamos hablando de una nueva forma de... de las nuevas estrellas del rock son los disc jockeys ahora, ¿no? Todas las grandes artistas, ya no de la música electrónica, del mundo pop también, quieren que sus discos vayan producidos por disc jockeys. Porque realmente son los que mejor sonido sacan, ¿no? Los nuevos, casi entre comillas, ingenieros de sonido o que mejor sonido sacan son los disc jockeys. Y luego el tirón que tienen en, pues eso lo que dices, ¿no? Que se ha puesto un poquito de moda. Entonces colaborar con un disc jockey es sinónimo de éxito, seguro. Yo creo que por un poquito anda por ahí también la gente, ¿no? Adora a los disc jockeys últimamente. ¿Y qué es lo que tiene que estudiar una persona para ser DJ, para convertirse en DJ profesional? Bueno, la mayoría es práctica, ¿no? Porque no deja de ser como si fuera un instrumento musical, ¿no? Sí que es cierto que las primeras clases son un poco teóricas, conocimientos musicales de compases, ritmos, cómo se crea la música, ¿no? Porque la música electrónica no difiere mucho de cualquier otro tipo de música. Cuando ya conocemos las estructuras, un poquito cómo funciona estos conceptos básicos, empezamos a practicar, porque no deja de ser un instrumento y es como si te enseñan a tocar el piano sin tocarlo nunca, no puede ser. Tocar y jugar con ello y practicar mucho, 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 no solo en las horas de clase, pueden ir a practicar también fuera de horas de clase, a la escuela, y la mayoría de ellos tienen equipo en casa y, pues bueno, a eso les incitamos, ¿no? Que sigan. Hablas de equipo. Yo, si quiero ser guitarrista, me compro una guitarra, ¿no? ¿Qué necesita un DJ? Pues necesita, hay varias posibilidades, ¿no? Porque se puede pinchar con un ordenador, como últimamente está haciendo cada vez más gente. Lo básico sería 2 reproductores de CD o de vinilo, que todavía estamos ahí, pero bueno, ya se usa muy poquito, y una mesa de mezclas. Sergei, sabemos ya lo que cobra David Guetta, lo decía, 150.000 euros por una sesión de 2 horas, pero tenemos que saber cuánto nos va a costar formarnos como DJ, cuánto nos puede costar un curso de estas características. Pues el curso que ofrecemos nosotros de estas 32 horas es 335 euros, el de disc jockey, tenemos otros, y queremos enseñar a la gente y ponérselo fácil, claro. Por poco más de 300 euros una persona puede formarse como DJ en una escuela como por ejemplo Indigo School, cuyo responsable ha estado con nosotros, es Sergei Red, al que agradecemos que nos haya acercado todo este mundo del DJ, aunque haya sido de manera breve, pero que nos lo hayas acercado. Gracias a vosotros y volveremos cuando necesitéis lo que sea. Apasionada por la noche iluminada. A vivir que son 2 días, Castilla y León.